vamos a hacer la irrigación. Yo se lo voy a hacer lento para que ustedes lo vean, poco a poco, una por una. Y cuando vean esas imágenes, ya es fácil para usted. Muy fácil, ya cuando vean esas imágenes que Feli les pone, son, y no sabe lo que pone, porque lo pone, son generalmente la irrigación. Pero la irrigación del estómago lo comparte con el duodeno, con el vaso, ¿con quién más? Con el páncreas. Entonces vamos a ver eso, y hoy día les voy a preguntar. Vamos a correr. Mira, muchachos, lo hago lento para que ustedes lo tengan. Señor, pásame la se divide. Pregunta examen. La cava se forma L5, más bajo. De aquí sale un tronco que vamos a llamarlo el tronco celíaco. Entonces yo le pongo aquí tronco celíaco. El tronco celíaco da tres ramas. La primera rama hace esto, mira. Se va con la curvatura menor, da ramas para el esófago y luego desciende por la curvatura menor. ¿Cómo se llama esa rama, muchachos? Gástrica izquierda. Pues se pongan ahí, gástrica izquierda. Pero en el esófago da unas ramitas que se denominan cardioesofágicas anteriores. ¿Entendieron? Pero si yo tengo una rama, cuando yo haga esto, es una anastomosis. Entonces, hasta el momento, ¿qué rama da el tronco celíaco? Gástrica izquierda, que también se lo denomina coronaria estomática, le llaman algunos libros. Dos, el tronco celíaco da una que se va a ir al hígado y se llama hepática común. Pongan entonces. Común. Pero esta hepática común tiene un trayecto de 3 centímetros, sube dirigido al hígado, pero se va a dividir antes en dos ramas. Una que se va a llamar hepática propia, una rama izquierda y una rama derecha. Que va al ilio, el ilio o el pedículo hepático, y da otra rama que se denomina gastroduodenal, que es bien gruesa. La vamos a ver acá. Gastroduodenal. Entonces, ¿qué ramas da la hepática común? Da dos: la hepática propia y la gastroduodenal. La gastroduodenal, ya usted, antes que terminemos. La hepática común emite una rama o lateral que se llama, que va por la curvatura menor y que realiza esta anastomosis. Se va a llamar gástrica derecha o pilórica. Pongan entonces, va a dar la gástrica derecha o pilórica. Entonces, ya se completó la irrigación de la curvatura menor. Aquí hay dos pedículos,
Entonces, donde le diga pedículos que irrigan el estómago, ¿qué va a decir? Gástrica izquierda. ¿De dónde viene la gástrica izquierda? Esplénica, del tronco celíaco. Y la otra se llama gástrica derecha. ¿De dónde sale? De la hepática común. También llamada pilórica. Se va por el curvatura mena. Sigo. La gastroduodenal va a dar dos ramas. Una que va por la curvatura mayor del estómago y se va a llamar gastroepiploica derecha. ¿Dónde ahí? Derecha. Por la curvatura mayor. Y otra que se va a llamar pancreato duodenal superior. Este pancreato duodenal superior se divide en dos ramas. Esta es la pancreato duodenal superior. Una anterior y otra posterior. Una anterior y otra posterior. Y va a irrigar lo que yo voy a llamar el duodeno y parte de la cabeza del páncreas. Entonces, hasta el momento, el tronco celíaco, ¿cuántas ramas da? Son tres, y he puesto dos. La gástrica izquierda y la hepática común. Faltaría esplénica. La esplénica sale también de aquí y recorre todo lo que es el cuello, ¿qué más? Cuerpo y cola del páncreas. Es tortuosa. Y al llegar a la curvatura mayor se divide en dos ramas. Una que desciende, vamos a poner acá, esplénica. Una que desciende y se va a anastomosar con quién? Con la gastroepiploica derecha, anastomosis. ¿Cómo se llamaría esta? Gastroepiploica izquierda. Muy bien. Gastroepiploica. Entonces esa es rama de la esplénica. Pero la esplénica no se queda ahí, tranquila, va a seguir ascendiendo, va a ascender y va a dar lo que vamos a llamar los vasos cortos, que van a dirigirse al vaso. Vasos cortos. Va a dar una rama que se va a la tuberosidad mayor, que se va a llamar la gástrica dorsal. Ponga. Esta se va a llamar la gástrica dorsal o posterior. Y va a ascender y va a dar ramas que se anastomosan con las cardioesofágicas anteriores y se va a llamar cardioesofágicas posteriores. Miren qué interesante entonces. Hasta el momento, ¿qué rama da la esplénica? Va a dar la gástrica izquierda, va a dar la gástrica dorsal, va a dar los vasos cortos, y va a dar las cardioesofágicas posteriores. Pero ahí no se queda todo, miren. La esplénica también va a dar para el páncreas las pancreáticas superiores. Aquí van a estar las pancreáticas superiores para el cuerpo y cola del páncreas. Y aquí ya entra, vean ustedes, aquí hay otro pedículo más. Acá tenemos otro pedículo más. Entonces, el estómago, ¿cuántos pedículos tiene? 5. Gástrica izquierda. Gástrica derecha. Gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda y vasos cortos. ¿Me entendieron? 5 pedículos vasculares. Seguimos. Como les decía, aquí entra a traslucir otra arteria que la vamos a llamar mesentérica superior. Ojan. Mesentérica superior. Esta arteria, para esta zona, va a dar las siguientes ramas importantes. Uno, va a dar, vean ustedes,
una que se va a llamar Iván Gastón Sánchez, con las superiores, las pancreato duodenales inferiores. Pongan entonces. Con una rama anterior y posterior. Las dos anteriores se juntan y las dos posteriores se juntan. Y ya tengo la irrigación del duodeno. Cuando yo les digo irrigación del duodeno, las páncreas duodenales superiores y las inferiores. Las superiores son de la gastroduodenal y las inferiores son de la mesentérica superior. Pero esta arteria mesentérica superior también contribuye a la irrigación al páncreas y se van a llamar las pancreáticas inferiores. Pancreáticas inferiores. Miren, ya estoy haciéndolo sin querer, la irrigación del páncreas también. La esplénica emite una rama que va por la parte central del páncreas, que se va a llamar pancreática magna. Ahí la tienen, miren ustedes. Ya tengo la irrigación del cuerpo y cola del páncreas. Pancreáticas superiores, pancreáticas inferiores, pancreática magna. Y hay un arco que une estos dos sistemas. Este famoso arco lo voy a poner acá. Estos dos sistemas, y lo voy a poner en este color para que vean que es un arco que se va a llamar el arco de Kir. Une los dos sistemas arteriales, la de la esplénica con las pancreatos duodenales. Entonces ya tengo la irrigación de la cabeza del páncreas con el cuerpo y cola. Entonces, vean ustedes cómo es la irrigación entonces de los elementos importantes. Eso es por un lado. Eso es por un lado. Entonces, ¿cuántos son los pedículos vasculares del estómago? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué rama da la gastroduodenal? Si bien les pregunto. ¿Qué rama da la gastroduodenal? Pancreatoduodenal superior. La pancreatoduodenal superior y la gastroepiploica derecha. ¿Qué ramas da la hepática común? ¿Ah? ¿Qué cuál? Hepática propia y la gastroduodenal. Entonces, ellas son ramas importantes que vamos a nosotros ver en lo que es el estómago. ¿Esa es la pancreática magna de dónde? ¿Cuál? La pancreática magna. La pancreática magna es de la esplénica también. Dime. ¿La gástrica derecha también? Así es, pero es colateral. En cambio, estas son las ramas finales. ¿Ven? Buena pregunta. Una cosa es la final, ¿no? La gástrica se divide en dos. La hepática común se divide en dos. ¿Cuáles son? La gastroduodenal y la hepática propia. Pero la hepática común da una colateral, que es la gástrica derecha. Un ratito, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué estamos viendo? A ver, venga un ratito para acá, vamos a ver esta arteria. Este es el tronco celíaco, ¿está bien? El tronco celíaco va a dar una ramita, ¿cómo se llama? Aquí la tiene, la gástrica izquierda. Miren cómo asciende. Vamos a retirar esto, ¿qué cosa es esto? Ocultar el hígado, ¿no?
el poder de la voluntad de la gente. Mire, acá tenemos entonces gástrica izquierda. Esta asciende y da una ramita para el esófago, que se llaman cardioesofágicas. Luego desciende por la curvatura menor. Lógicamente, todas las arterias se dividen en anteriores y posteriores y van a qué parte de las capas del estómago. Te dije cuatro. ¿Van a la serosa? No. ¿Van a la muscular? No. ¿Van a la submucosa? Sí. La submucosa donde se van a dividir. Ahí, la capa submucosa. Para luego, vean ustedes, descender. Segundo, miren esto. ¿Esta cómo se llama? Esta es la hepática común. La hepática común da dos ramas. ¿Cuáles son? Hablen. La hepática propia y la es la hepática común. Y la hepática, que va a dar la hepática propia, que va al hígado y se divide en dos. Rama derecha y rama izquierda. Esta es, sale de la hepática común. ¿Cómo se llama? Pilórica o gástrica derecha. Que va al encuentro en la curvatura menor de quién. De la gástrica izquierda. Ahí está. Cerrando el circuito anastomótico de la curvatura. ¿Qué curvatura? Menor. Vamos a ver si se puede subir esto. Tiene. Miren, seguimos. Entonces nos quedamos acá. ¿Dónde está la? Esta. Acá está la hepática. La hepática es como da la pilórica. Pero aquí se divide y da lo que se llama qué cosa. La gastro duodenal sale las pancreato duodenales superiores y esta que se llama gastroepiploica derecha. Muy bien, ¿la esplénica se ve aquí o no? No, porque está oculta, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos ver la esplénica. Voy a retirar a ver parte de... Ahí está el páncreas. Acá está la... ¿Cómo se llama esto? Esplénica. ¿Entienden ustedes la esplénica? La esplénica, miren, cuando llega a la curvatura, que ya la he sacado para poder enseñarle, porque está detrás, da dos ramas, una que va a descender. ¿Cómo se llama esta? La gastroepiploica izquierda, que se anastomosa con la derecha. Una que se va a dónde? Al vaso. ¿Cómo se llama? Vasos cortos. ¿Ya? Y una que va a seguir ascendiendo y se va a ir a dónde? A lo que se va a llamar el esófago, las cardioesofágicas posteriores, anteriores y posteriores. Vean ustedes, lógicamente aquí faltaría que vean las ramas que da para el páncreas. Acá están las pancreáticas superiores y vean ustedes, faltarían las pancreáticas inferiores. Entonces, lo cierto es que ustedes quiero que vean que el tronco celíaco es una rama importante que da tres ramitas. ¿Cuáles son? Esplénica, gástrica izquierda y la hepática común. La común va a dar la hepática propia que asciende por el hígado y la hepática, la gastroduodenal. ¿Entendieron eso? Entonces eso es fácil, ya no hay problema. Y ahora si les pregunté en el post, en el pretest, ramas que da la esplénica, ya se la saben. A ver, díganme todas las ramas que da la esplénica. La pancreática superior. Lo más común, la gastroepiploica izquierda. Los vasos cortos. La pancreática superiores. La pancreática magna. ¿Qué más? Las cardioesofágicas. Anteriores y posteriores. Las posteriores, perdón. La gástrica dorsal. La gástrica dorsal, que aquí no está. ¿Por qué? Porque es una rama, esto es un esquema. Es una rama que se presenta siempre oculta dentro de la tuberosidad mayor. Es una rama, esa zona es una zona importante que a veces no se toma en cuenta en hacer la cirugía. La gástrica dorsal. Vamos a la mesa, vamos a enseñarles. Bien, entonces hemos tenido ya las ramas que a presentar. A ver, y aquí todavía están haciendo el doctor, está enseñándoles eso. Vamos al cadáver allá para sacar el escudo. Vamos, un ratito. Para mostrarles una vez ahí, el doctor. Un ratito, venga por acá.
¿Qué haces con tantas cosas? ¿Este tiene algo o no? No tiene nada. Hasta este completo me parece para disecar. Bueno. Acá te empiezo. Porque de ahí no voy a preguntar tampoco, porque es uno solo. Cuando hay uno solo, no pregunto. Entonces. Mire. Aquí. Vamos a ver, porque yo siempre les pregunto cosas básicas. El examen es posiblemente la otra semana, ¿no? El sábado de la otra semana. Así es. ¿El sábado del examen? Posiblemente. Ese día vamos a jalar, a probar. Miren, acá tenemos gástrica izquierda, gástrica derecha. Este debe ser el tronco celíaco. Este acá es el tronco celíaco. Este grueso se llama gastroduodenal. De la hepática común, esta es hepática común, va a dar a la pilórica. ¿Ya? Y acá está la gástrica izquierda. Dos, acá. A ver, ¿dónde estarían las gastroepiploicas? A ver, acá las vemos a una. A ver acá. La gastro, acá por ejemplo, aquí está. Pinte, ¿cómo se llama esa arteria? Es curvatura. Así es, ya me están entendiendo. Esa es la gastroepiploica derecha. ¿De dónde procede esa arteria? La segunda pregunta sería, ¿de dónde procede esta arteria? No. ¿De dónde procede esta arteria? ¿De dónde viene? De la gastroduodenal. De la gastroduodenal. Acuérdense que la gastroduodenal da dos ramas. Las pancreatoduodenales superiores y la gastroepiploica derecha. Muy bien. Y si yo les tomo en el examen esta arteria, ¿qué arteria es esta? Pinte, doctorcita. Esta es la gástrica izquierda. Pinte. ¿Por qué tiembla? Y llamar al doctor Sandoval para que le grite un rato. Porque antes de dedicar su clase las grita, ¿no? Después ya se retira. A ver, dime. Esta es la gástrica izquierda. Gástrica izquierda. ¿Ya? Acá está el tronco celíaco. Así, no. La gástrica izquierda es una rama directa del tronco celíaco, muchachos. Entonces, el tronco celíaco da tres ramas. ¿De qué va a haber eso? Gástrica izquierda. La hepática común. Y la esplénica. Y la esplénica. Y se acabó. La esplénica la tenemos acá. Pásame el balde. Acá está la esplénica, miren muchachos. ¿A dónde va la esplénica? Va, acá está el páncreas, miren qué bonito páncreas. Cabeza, cuerpo y cola. Esta es la arteria esplénica. La arteria esplénica va a dar, ¿qué cosa? Los vasos cortos. ¿Cuáles son esos vasos cortos? Son estos. ¿Ven? Los vasos cortos para el vaso, aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Dónde está el vaso aquí? Acá está el vaso, miren. Aquí están los vasos cortos. Los vasos cortos. Pinte acá otros los vasos cortos, que son en número de 5 a 6 pequeñas ramitas, que son colaterales de la esplénica. O sea, no se vayan a olvidar esto. ¿Ya? Dos, y por, van a ver ustedes entonces, esta es la gástrica derecha, posición anatómica. Y por aquí debe estar la gástrica izquierda. Esta es la gástrica, pinte. Chiquitita, pero no más, píntelo acá. Ahí está la gástrica izquierda. Pero ya, pinte. A trasluz. La gástrica. ¿De dónde proviene la gástrica izquierda, muchachos? Del tronco celíaco. No. Perdón. Esta es la gastroepiploica izquierda. Me equivoqué. ¿De dónde proviene la gastroepiploica izquierda? Del esplénico. De esplénica. Entonces, si un día les pregunto, ¿qué ramas da la gastroduodenal? ¿Qué me responde? Gastroepiploica derecha y la pancreato superior. La pancreatoduodenal superior y la gastroepiploica derecha. ¿Qué ramas da la hepática propia?
hepática propia, miren. Esta es la hepática propia. Da dos ramas, una hepática derecha y una hepática, ¿qué hepática? Izquierda. Esta es la hepática, pinte muchachos, hepática propia. Hepática propia. Se va al, ¿a dónde se va? Se va al hígado. Acá no les he puesto, pero mejor es importante decirles. Búscame, aquí está la vesícula biliar. Acá estaba por acá, a ver, búsquenla ustedes. Se ha caído por ahí, la vesícula biliar. ¿Dónde está por ahí? A ver, búsquenla, muchachos. La vesícula biliar. Esta está la vesícula biliar, miren. Esta es la vesícula biliar, miren qué bonito. Miren todos, ahí está. Ahí está la vesícula biliar. Este es el conducto cístico. Este es el conducto hepático común. Esta es la famosa vena porta. ¿Tienen color azul o no? Esta es la vena porta. Tomen. Esto yo... Si ustedes saben eso, ya tienen casi el 70% del examen. Esta es la vena porta. La idea que quiero que lleven es esto. ¿Para qué sirve esta vena porta? ¿Por qué va al hígado? Forma parte del pedículo hepático. Así como ustedes enseñé en tórax el pedículo pulmonar, que son los vasos que ingresan y salen del pulmón, aquí se llama pedículo hepático. El pedículo hepático está formado, ¿bien?, por las vías biliares extrahepáticas, que está constituido, miren, hacia arriba y a la derecha, por el conducto hepático común. En el examen yo les tomo, este es el hepático común. Se une con el conducto cístico, sí doctor, se une y forma el conducto colédoco. Este es colédoco. Estas son las llamadas vías biliares extrahepáticas. Segundo, me interesa que conozcan esto. Este es la vena porta. Pongan ustedes, la función de la vena porta es llevar la sangre venosa de los siguientes órganos: del intestino delgado, del intestino grueso, del páncreas, del estómago, vean ustedes, y del vaso. Ustedes comprenderán que la sangre venosa que viene del intestino es una sangre cargada de toxinas, porque hay materia fecal. Imagínense que esa sangre venosa, ¿a dónde tendría que ir? A la aurícula derecha, a través de la cava. Ahora sí están asociando la cava inferior. ¿Qué venas son las que salen de la cava? Pedro, ¿acabaste? ¿Acabaste? ¿Qué? Vean ustedes, decía yo. Estas reciben venas entonces, ¿a dónde? ¿A dónde reciben? Son venas que vienen de cargada de toxinas. Esa sangre con carga de toxina no va a ir directo al corazón. Va a ir a través de la porta a filtrarse en el hígado. Y recién sale por la cava. Acá está la cava. Pinte, doctorcita. Esta es cava. Esta es la cava inferior. ¿Ven? Entonces, luego de filtrar las toxinas, eso lo hace el hígado. Ya sale las venas, la sangre venosa purificada. Y recién a través de la cava inferior, ustedes saben que va a dónde, a la aurícula derecha. Entonces, este es importante. ¿Cómo se forma la vena porta? Ahí les he puesto. La vena porta se forma de la confluencia, pongan, oye, le preguntes. De la vena mesentérica, lo voy a hacer allá, vamos por ahí. Vamos, muchachos. ¿Cómo se forma entonces la vena porta? Miren, la vena porta se forma. Confluencia, esto es vena porta. En forma de la confluencia de la vena mesentérica superior con la confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica se llega inferior. Por eso esto se llama el tronco espleno mesaraico. Ah, qué interesante. Entonces, ¿hay variantes? Sí. Para que ustedes no se olviden de la vena porta. Esta es vena porta. Esta es la vena porta. Esta es vena porta de aquí hasta acá. ¿Quiénes forman a la vena porta? Mesentérica superior y la confluencia de la mesentérica inferior con la vena esplénica. Entonces, ¿cómo sería el drenaje? Ahora piensen ahora. De las venas del estómago.
sabiendo que a las venas de los pedículos cambian, no le cambian el nombre, sino le van a llamar venas. Ejemplo, vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha, vena gástrica piploica izquierda, vena gástrica piploica derecha, y las venas cortas o vasos cortos. ¿A dónde drenarían? Piensen, la gástrica izquierda, ¿a dónde drena? Ya lo hice acá, directamente a la porta. Pongan eso, la gástrica izquierda directamente a la porta. La vena pilórica o gástrica derecha, directamente a la porta. Pongan entonces vena gástrica derecha, directamente a la porta. La vena gástrica piploica derecha, ¿a dónde va? Va acá. ¿A dónde va? A la vena mesentérica superior. Vena gastropiploica derecha. ¿A dónde va? A la vena mesentérica superior. O sea, va aquí. Pero algo de drenaje. Y por último, la vena gástrica, gastropiploica izquierda. ¿A dónde drena? A la mesentérica inferior. A la vena externa. Vena gastropiploica. ¿Entendieron? Las venas que van, ¿qué venas que van acompañando los vasos cortos? ¿A dónde drenan? Van a drenar a la vena esplénica también. Entonces, hemos visto la irrigación, los pedículos vasculares, drenaje venoso, ¿cuál sería? Las dos gástricas, derechas e izquierdas, ¿a dónde drena? Directo a la porta. La gástrica piploica derecha, la que acompaña la curvatura mayor, va a la vena mesentérica superior. Y la otra, la vena gástrica piploica izquierda, que va por la curvatura mayor, ¿a dónde va? A la esplénica. También les puedo preguntar eso. ¿Me entendieron? Entonces, hemos dicho irrigación, drenaje venoso, y ahora pongan nervios, inervación del estómago. A ver, vamos a ver acá. Los nervios, muchachos, inervación que va a tener el estómago, es vegetativa,